competimos, como bien pone aquí, ¿vale? Estamos jugando una semifinal de la Copa de la Unión, ¿sí? Primer rival y buen rival, ¿de acuerdo? Bueno, pues bueno, las sensaciones que dais a nivel de compromiso, ¿vale? Las ganas que se le ve al grupo a nivel individual y a nivel colectivo, y es el primer partido en casa, chicos, ¿vale? Es el primer partido en casa, que si lo ganamos, oye, pues tenemos el premio dentro de una semana de jugar una final de la Copa de Cataluña, que no se juega siempre. La valoració en si és que tinc un context que la federació compti amb els equips territorials i pensi al futbol amateur, i nosaltres som molt il·lusionats en poder participar en aquest event, que és la primera vegada, i ojalà guanyéssim. Ja no fa falta parlar de motivació ni fa falta parlar de ganes, perquè no es negocien les ganes. Llavors, 11 que salen a morir-se, 7 del banquillo que van a salir a morir-se, pero con la cabeza alta, no por tener el 13 o el 15 o el 26, soy ni más ni menos que los demás. Era tria 11 y hemos jugado de esta manera, ¿d'acord? Es per temporada, pero es oficial. Anem tots a competir, ¿eh? Hoy es un... Sí, és un partit disputat de pretemporada, els dos equips hem anat al màxim, hem competit al màxim i han guanyat d'ells amb dos pilotes aturades. Ja està, no hi ha res més a dir. Nosaltres hem competit com podíem, no podíem jugar el joc que nosaltres juguem, és un cap que té 53 metres d'ample, molt joc directe, nosaltres no juguem aquest joc directe, hem intentat adaptar-nos i ells m'imagino que jugaran més aquest tipus de joc i s'han adaptat molt millor perquè deuen portar temps jugant així. Bueno, pues sí, la verdad que contentos, porque bueno, es darle un poquito de continuidad como acabamos el año pasado, consiguiendo lo que era el ascenso, quedando campeones de grupo, y bueno, han continuado, pues creo que son 9 jugadores de la temporada pasada y bueno, tenían ganas de que a ver si podemos conseguir el doblete. De momento vamos paso a paso, nos hemos plantado la final y a ver lo que pasa.